Si estás buscando un nuevo control para tu Nintendo Switch y ya no quieres sufrir de ese drift en las palancas, déjame presentarte el QRD Stellar T3. Este control trae unas especificaciones bastante buenas, sobre todo para el precio en el que está. Funciona en todos los modelos de Nintendo Switch, tanto Lite como QLED y en la normal, siendo bastante fácil de sincronizar. Prácticamente solamente acoplándolos los detecta la Nintendo Switch, y en el caso de Nintendo Switch Lite solamente tenemos que sincronizar con el botón especial. En el paquete trae consigo su propio dock para poder acoplarlos y jugarlos como un control convencional, el cual se siente muy bien a la hora de jugar sobre todo plataformeros y Metroidvania, sobre todo Metroid. La sensación de clic que da al presionar cada botón es una gozada. No tenemos esos molestos botones de goma que se sienten a veces bastante duros o que de plano a veces se atoran. Aquí no sucede eso. El sistema de clic es muy eficiente y prácticamente es responsivo al momento. Además de que las palancas se sienten muy bien, con esta profundidad necesaria y sobre todo comparada con controles de mayor costo. Nada que ver con los Joy-Cons convencionales que trae la Nintendo Switch, que son muy pequeños y que no se sienten tan bien al tacto. Sobre todo si estamos jugando en modo portátil, me parece que no se siente del todo bien o muy cómodo para todo tipo de manos. Este control, en cambio, se adaptaría bastante bien a manos grandes, medianas y chicas. Además de ese aspecto visual tan llamativo que cuenta con RGB en cada botón, haciendo que tu Nintendo Switch tome un look bastante cool. Además tenemos dos modos de iluminación y 7 colores para cambiar diferentes. Pero no solo eso, ya que aquí también encontramos botones traseros, los cuales podemos mapear para facilitar comandos en juegos que necesiten dar botonazos combinados. ¿Pero qué crees? Este es un control también anti-drift, por lo tanto tiene consigo la tecnología Hall Effect, el cual mejora muchísimo la respuesta y evita que suceda este molesto problema. Así también tenemos el modo turbo, el cual podemos configurar con cada uno de nuestros botones para evitar dar botonazos, sobre todo al momento de jugar juegos que requieran este tipo de movimientos. Tal vez no sea una opción muy utilizada por muchos gamers, pero es muy muy bueno que esté presente. He estado utilizando este control prácticamente un mes desde que lo obtuve, y de verdad puedo decirles que en el mercado no van a encontrar una mejor opción que esta. El aspecto que da nuestras Nintendo Switch es algo asombroso y se siente como un producto de calidad en nuestras manos. Además de que al tener esta forma tan ergonómica que se adapta muy bien a cualquier tipo de manos, hace que estos controles sean los mejores en el mercado, sobre todo por la calidad-precio que manejan. No me han dado ningún tipo de problema y les he dado uso rudo, sobre todo con Mario Party. Son unos controles que se adaptan bastante bien a las exigencias comunes de los usuarios de esta consola, y sobre todo para aquellos que batallan muchísimo con el drift o Joy-Con Drift. Si te interesa adquirir uno de estos QRD, te dejo abajo en la cajita de descripción el enlace para que puedas comprarlo desde la tienda oficial. Además te dejo un código de descuento, el cual te ayudará muchísimo al momento de pagar tu nuevo control. Este es un control totalmente recomendado por Tecnodroidizados, y si lo llegas a conseguir, te invito a que nos dejes tus opiniones aquí abajo en la cajita de comentarios, sobre todo para aquellos usuarios o aquellos suscriptores que estén pensando en conseguir algún nuevo control, y sobre todo que ya no quieran luchar con ese Joy-Con Drift, puedan tener buenas referencias de la comunidad Tecno y así se animen a conseguir este buenísimo control. Por mi parte es todo, nos vemos en la siguiente emisión. Suscríbete y dale like a este video. ¡Tua!